Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Bueno, pues hoy vengo a daros un pequeño avance de la perfumería de Mercadona, de lo que nos tiene que venir para esta semana, ¿vale? Es un avance pequeñito, por lo que no salgo cuando os doy los avances pequeños, me perdonáis, pero no, no salgo porque es, es haceros, o sea, daros una información pequeñita, ¿vale? Eh, como quería que la tuvierais para que lo supierais que viene normalmente pues a todos los mercadonas cuando yo ya salgo <laughs> diciéndolo porque hay veces que solamente ya lo sabéis que va a la parte de valencia que muchas veces dicen que va a todos los mercadonas pero no es cierto solamente va a valencia bueno pues normalmente yo salgo para la parte que no es de valencia parte centro y otros sitios que no que no está muy cerquita, ¿vale? Y que suele venir más tarde. Bueno, pues como siempre, antes de nada, daros las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar ahí. Y si pasáis por mi canal y os gusta y tal, pues suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise de estos vídeos que yo voy subiendo. Y si no me conocéis, mi nombre es Lola y este canal que es vuestro canal se llama De Todo Un Poco. Pues comenzamos, bueno chicas y chicos, pues comenzamos con el avance que nos trae Mercadona. ¿Vale? Os voy a decir primero eh, el avance y después van viniendo necesarios, os los voy a ir poniendo, ya os he puesto dos, pues ha venido otro nuevo y están llegando ahora los Mercadonas, me imagino que estarán llegando a todos. Y si no, pues ya me decís. Vale, pues primero voy a empezar, que van a dar, eh, vamos a ver... Eh, nos dice que es un spray bucal vale a partir del 10 de enero dan de alta el spray bucal de 5 mililitros eh, no cambian perdón el spray bucal de 5 por el spray bucal de 6 que vale cambia de 105 que valía 1,25 y dicen que tras solucionar el problema con el envase eh, volvemos al tamaño de 6 milímetros vale el mismo producto y mismo precio que tenía anteriormente. Les pondré foto, ¿vale? Para que lo vayáis viendo todo. Eh, luego nos hacen una mejora de calidad, ¿vale? A partir del 13 de enero. Eh, que es el perfilador de labios que teníamos número 03 Terracota. Lo cambian. Por el perfilador de labios número 03, también de color caldera. Va a llevar el mismo número, pero en vez de ser terracota, va a ser eh, caldera. Y va a costar lo mismo, $2.50. Y también os dejo foto, ¿vale? Nos dice que mayor cremosidad y deslizado. Y que requiere el uso de sacapuntas. Es un nuevo tono. Bueno, pues lo que también eh, nos va a traer es una colección. Como no, ya empezamos con las colecciones. Ahora es. La nueva de uñas, porque la otra fue de otoño y esta será, pues, la de invierno. La colección de lacas de uñas también os voy a dejar fotos, aunque sabéis que la foto no hace mucha justicia. Luego, visto, se entienda, es mucho más bonito cuando vengan. De todas formas, yo sabéis que os lo cojo y os lo pongo. Vale, eh, vamos a ver. Esta es una laca de uñas, va a costar cada una. Nos traen en cinco colores. Vale, eh, nos trae en cinco mmm, colores. A ver. Y nos viene a partir del 13 de enero también. Eh, nos viene en color chocolate. Eh, nos viene en morado, en beige, en gris y en verde militar. ¿Vale? Os lo repito porque os lo voy a ir poniendo. Chocolate, os pondré la foto. Chocolate, morado, beige, gris. Y verde militar. Nos ponen números, mmm, tampoco sé muy bien por qué, porque lo pondrán como siempre, aparte, como en un están aparte, como siempre ponen las colecciones, ¿vale? Eh, va a salir al precio de 2,25 euros eh, cada una. Y nos dice que esta es la de uñas, eh, es la colección Oxygen, eh, que se va a llamar así. Y nos las ponen en tonos de temporada. Que esta fórmula con la que vienen estos esmaltes crea una capa permeable al aire y al agua que permite respirar a las uñas, es de secado rápida, con lo cual a mí me viene fenomenal, que contiene, contiene filtro UV que ayuda al mantenimiento del color de las uñas eh, a, y al no amarillamiento de estas tras el uso prolongado de lacas, ¿vale? O sea que no, no se nos va a poner. Eh, eh, las uñas amarillas que oh, eh, ponerse amarillas es que se nos queman las uñas es lo que nos quiere decir a mí de golame de Mercadona ningún yo lo digo ningún en Malte me ha quemado la uña todavía eh, mientras que otros sí ya lo dije en algún vídeo su fórmula es flexible y con una buena resistencia a golpes para prolongar la duración de la laca de uñas se recomienda el uso de una base que eso lo ponemos siempre la base coap y el brillo para realzar un buen sellado. El Toscoa que lleve brillo. Puede ser un, un gel. Eh, no sé si habréis probado en, en Lidl. Hay uno que luego, si no me lo recordéis, que os lo ponga en otro vídeo. Hay uno que es buenísimo, muy barato. Y es de 100. Y, y sale buenísimo. Y da, te deja un, un brillito. Y, y te deja un efecto gel. En ¿eh? la uña, muy, muy bonito. Mm, ya os lo enseñaré también a cámara porque yo compraré eh, alguno de estos esmaltes, como siempre, y, y me pintaré, o lo enseñaré, este que os digo, ¿vale? Para, para el acabado. Eh, y dura mucho, mucho el, el esmalte, ¿vale? Bueno, pues otra cosita que nos viene, eh, os, es otro, otra colección, que esta es a partir del 11 de enero. Vamos a ver, sería, creo, a partir de hoy, que es 11, pero aquí no ha llegado nada, ¿vale? Eh, me imagino que llegarán más tarde, llegará lo primero. Como siempre digo, a Valencia, a toda aquella parte, va a llegar primero, por supuesto. Aquí va a llegar, pero va a llegar más tarde. A los otros Mercadonas mmm, va a llegar más tarde. Pero bueno, nos llegará, os voy a poner foto para que os hagáis una idea. Que es una colección de Sport Line. ¿eh? Es una colección Sport y por lo que se ve y yo lo que veo aquí. Pues efectivamente es para más para deporte, para ir a andar, o sea, para recogerte el pelo, para ir a andar, para ir a caminar, para no sé, para hacer ejercicio de bicicleta, es decir, para recogerte un poco el pelo. Y entonces eh, vienen como tres cintitas más anchas, eh, dos estrechas, mmm, dos estrechas, o son, parece como si fueran, no, parece que son eh, horquillas, ¿vale? horquillas eh, de esas largas de color y dos coleteros me parece que son en tono naranjas y morados y algún rosita y bueno os lo pongo de todas formas eh, os pongo la foto para que lo tengáis eh, más o menos como serán yo os digo la foto luego no hace, no hace justicia Quiero decir que luego más bonito al natural todo siempre se ve más bonito bueno, pues este es el adelanto. Creo que no me dejo cada uno. No sé si os he dicho que cada unidad vendría al precio de 3 euros, ¿vale? Y lo pondrán donde, de siempre, donde los accesorios para el pelo. Eh, vamos a ver. Eh, creo que eh, en cuanto adelanto es todo lo que tenemos. Tenemos también algunas bajas que yo creo que algunas es que ni están. Ya en nuestro Mercadona, ¿vale? Eh, es un gel nutritivo. Eh, Lacas de uñas forte O Force. Que ya las que tengamos cada uno en nuestra casa. La barra dúo fijo. Que yo creo que no. Ni lo tenemos. Yo, vamos, que no la he visto. Que costaban 4 euros estas barras de dúo. Eh, Max Vital Therapy. Que valía 2,95. El Serum Didi Cream Vital Therapy que valía 4,05 eh, y el champú vital therapy es decir que la gama de champú vital therapy la quitan y luego pues eso pues quitará la laca de uñas force eh, quitan un número pero vamos que no están en ningún sitio ya y ya os digo y la barra dúo fijo en dos tonos también pero vamos que estas cosas yo creo que ya mmm, no sé si algún mercadona lo tiene pero creo que no. Deciros también que si vais a Mercadona os daréis cuenta que ya de la colección de Navidad, de paletas, de todo esto no hay nada. El día 5 ya os lo adelanté que lo iban a recoger todo. Es decir, haya quedado o no haya quedado, se ha recogido todo y se ha devuelto al almacén. Quiero decir que entienda, no va a haber nada, ni de paleta grande ni de pequeña. No ya si se han vendido como si no se han vendido. Eh, todo eso ha sido ya retirado de tienda, vale. Eso por un lado, por el otro, ya os digo que ahora están llegando los neceseres grandes de porque hoy han llegado también eh, al mercado donde yo voy han llegado dos de los que os dije más otro que es el de campanilla, el que yo decía que era transparente y que aquí no llegaba ni a tiros. Bueno, pues ahora llega entonces os lo pondré por aquí, os pondré el negro que ya estaba, os pondré el que yo me cogí, que ya os lo enseñé, el de Rosa Aristogatos Gatos, y ha llegado uno más hoy, que es el de campanilla, que es transparente y es muy bonito, son de los grandes de 7.50. ¿Qué pasa? Que era lo que yo os decía, que aquí no habían llegado los grandes, había llegado uno o dos y están llegando ahora. Pero vamos, que si los queréis coger, eh, da igual, el caso es que han llegado y si os apetece, yo a mí me hubiera gustado cogerlos antes, pero bueno, pues yo voy cogiendo y es que van llegando poco a poco, chicas. Eso también es otra historia, que no llegan de una. Eh, ahora ha llegado el otro de campanilla, pues bueno, ahí ya tenéis las que os gusten más campanilla, pues tenéis para elegir. Yo creo que ya no nos queda ninguno. Creo que han llegado todos los de la colección, llegaron dos medianos y ahora han llegado, otros dos llegaron primero y ahora, vamos a ver, hoy ya llegó el de Campanilla, que hasta, que hasta hoy aquí no había llegado. Me imagino que así era más o menos en los mercadonas de las zonas, vuelvo a repetir, que no sea de la zona de Valencia, que ya los enseñaron todos en su momento, porque allí sí llegó, eh, Castellón, Alicante y toda la parte, eh, aquella que es donde llega todo desde el principio. Yo aquí voy diciendo lo que va llegando, porque va llegando más tarde. Eh, pues lógicamente hay algunas cosas como que me habéis preguntado por el champú, del método Curl y todo eso, no ha llegado ni de momento. Se le espera que sí, que va a venir, sí. Para cuándo ni se sabe. Quiero decir que mientras que no haya en avance, mientras que no mmm, se le dé a la orden en tienda de que va a llegar, pues de momento no va a llegar. Pues que haya llegado allí, pues enhorabuena, si es que lo que pasa siempre, que las que salen diciendo lo de la, en la parte de Valencia, mmm, sale en Valencia, no vamos a empecinar, nos sale en Valencia, pero no sale en otros muchos mercadonas, ya lo estáis viendo. Que va saliendo, yo voy diciendo lo de la parte que va saliendo aquí, porque no es lo mismo que lo que sale allí. Es decir, es lo mismo, pero sale más tarde. Lógicamente, no lo podemos enseñar al mismo tiempo, ni podemos decir, vete a Mercadona, que está. No, no, está en su Mercadona, está en Valencia, está, pero no está en todos los Mercadonas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que decir? No está en todos los Mercadona. El método Curly todavía no ha llegado a muchos Mercadonas. Las de perfumería os van a decir que no, porque es que no, y de momento, ya lo veis, el avance que hay es este. Bueno, que yo no quiero regañar a nadie, pero es que de verdad hay veces que me da rabia. Eh, bueno pues esto es lo que tenemos para esta semana quiero subirlo para que lo tengáis ya os voy a poner foto bueno ya os habré puesto la foto para que, que sepáis más o menos cómo es aunque yo os digo siempre he visto pues es mejor y luego cuando yo eh, cuando llegue pues yo diré que como siempre que ha llegado os haré foto os haré vídeo y os lo subiré vale bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy eh, si os apetece coger algo pues bien si no ya sabéis que este es el adelanto que viene para la perfumería y bueno pues sin nada más que deciros hasta aquí el vídeo de hoy que no me quiero liar más que al final no veas que, que os mando muchísimos besos que como siempre os quiero muchísimo que como no que me deis un like por favor que os suscribáis al canal y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades. Y como siempre os digo, que nos vemos en un próximo vídeo. Que enseguida nos vemos. Eh, que ya sí, sí, ya salgo. En el próximo salgo. Eh, nos vemos y os mando un beso muy grande. Que tengáis un día maravilloso. Y que nos vemos muy prontito. Y como siempre os digo, hasta pronto.